Hola, conociendo lo nuestro, va a grabar un vídeo en un lugar que casi todo el mundo conoce, pero que tiene una historia que nos gustaría saber. Vamos a empezar a grabar este lugar. Vamos a tratar por todos los medios de explicar todos los detalles que aquí nos encontramos para que ustedes tomen también la idea de que se tiene que hacer un análisis para saber qué es, sí, qué hubo antes y qué hubo después. Señores, vamos a grabar. Síganme porque es precioso. El lugar que vamos a grabar es un lugar de graneros comunitarios, donde no había las maguadas, donde no estaban todavía las maguadas, porque tenemos la suerte de tener una cueva del chamán en su parte alta, donde incluso hay unos grabados que vamos a mostrar. Hay un almogarén de dos cazoletas y también hay un asentamiento con una cueva de meditación del chamán, donde él, en la tarde, cuando caía ya el coramaje, caía en la tarde, enfocaba esa cueva donde él tenía su meditación para que él, el Alcorán, estuviera siempre estos granos, este granero, en las condiciones que ellos deseaban. Vamos a empezar a grabar, señores, porque hay muchos, muchos recovecos que son muy interesantes. Bueno, como hemos dicho al principio de este programa, que nos siga para ver lo que son unos graneros comunitarios que ellos tenían al principio, que por eso estamos haciendo la pregunta, procurar saber o datar del año a que corresponde estos silos. ¿Por qué? Porque verán que son silos muy diferentes a los que vamos a ver. Aquí son cuevas y dentro de las cuevas hicieron los silos. Son silos grandes, silos expansiosos. Hay mucha argamasa dentro de ellos, que ya lo veremos. Pero vamos a explicar un poco. Aquí a mi derecha tenemos un silo ancho, precioso, bastante hondo, pero que no tiene puerta de cierre. No sé cómo lo cerrarían al principio. Aquí tenemos otro, observenlo. Aquí estoy yo. Este es otro grande. Aquí a mi derecha también tenemos, aquí a mi izquierda tiene otro también grande. Arriba hay otro que ahora la cámara intentará enfocarlo, aunque sea un poco. Y así en la parte alta hay otro que tiene también mucha argamasa. ¿Qué es lo que yo estoy pensando aquí? Bueno, si este granero lo hicieron antes que el granero de la cueva de la audiencia, era porque este granero tuvo la desgracia de que la naturaleza desprendiera todas estas piedras enormes, y estas piedras pues formaban lo que era la cueva con los graneros. Al venirse abajo taparon las cuevas, taparon lo que es el granero, y solamente nos queda esto que estamos mostrando para saber que efectivamente aquí había unos graneros. Señores, vamos a seguir ofreciendo este tipo de granero que vamos a encontrar aquí, porque hay algunos lugares muy bonitos. Vamos a ello. Este silo donde estoy metido ahora tiene una cueva, tiene una entrada preciosa, es una entrada muy bien hecha, y como ustedes verán al picar, al ampliarlo, se comunicó sin querer con el otro lado que está, está aquí a mi derecha. ¿Y qué hicieron? Pues le pusieron toda esta argamasa que ustedes ven con sus dedos señalados ahí, bien, como que la pusieron a la mano, para tapar el hueco ese, primero para hacerlo independiente. No sé si serían del mismo, como era comunitario, no sé exactamente si tendría alguna repercusión el haber defondado uno con el otro, pero como ustedes podrán observar, tuvieron que tener algún cuidado al respecto, porque lo taparon a continuación con argamasas y piedras cogido. Todo esto que ustedes ven aquí son las huellas de ellos al poner esta piedra. Obsérvenlas aquí, una cantidad enorme de huellas que dejaron al taparlo. Señores, vamos a seguir viendo aquí algunos silos más, que por eso le estábamos haciendo la pregunta. Estos silos no serían muchos años anterior a los que están en la cueva de la audiencia. A mí me da la impresión de que sí. Primero, porque en la cueva de la audiencia se ve muy poca argamasa, muy poca argamasa. Aquí todos los silos que estamos viendo están llenos de argamasa como este. Ahora vamos a mostrar otro que también está lleno de brea negra completamente el techo y las paredes, pero que sobresale una cantidad enorme de argamasa. Y no sé exactamente para qué la pusieron, porque el silo es grande. No sé si había algún compartimiento dentro con algunos palos que ellos tenían y la cogían con argamasa para señalar cada uno el sitio donde tenía que poner sus granos.
Lo cierto es que el silo que vamos a ver también es amplio, grande, muy negro de la brea que tiene y lleno de argamasa. Bueno, estamos en otro silo que es bastante profundo para allá. Ya le dijimos antes que hacían la cueva y dentro de esa cueva hacían los silos. Alguno tiene dos y tres silos, algunas cuevas, pero en este caso concreto es un silo alargado, no está muy alto, tiene aproximadamente 1 metro y pico de altura y ancho, pero está lleno de brea y está lleno de argamasa. Hemos tenido dificultades para entrar, al final lo hemos podido conseguir porque las piedras que se han desprendido pues han hecho imposible en muchos de los silos el paso del mismo. En este caso concreto está bastante alto con respecto a arriba a la montaña para que filtre el agua, y entonces lo que hicieron fue eso, cogerlo con argamasa, pero en muchos de los casos esa argamasa no se entiende cómo la hicieron y para qué la hicieron. En algunos sí, pero vamos a entrar en este hasta donde podamos para que ustedes vean lo que es lo largo, lo que es la brea y lo que es la argamasa que tiene. Observen este lado, este aquí, la argamasa que hay. Es como si tuvieran haber guardado ahí algo importante, ¿no? Cogido con argamasa y con estos trozos de tea que hemos encontrado aquí en el lugar. Observen la tea, que es esta, y ese lugar que ustedes están viendo, cogido con argamasa, tapado un hueco. Normalmente, en muchos de los sitios que hemos entrado, y no solamente aquí en los silos, sino en muchos asentamientos, hemos encontrado unos huecos en el techo, en los lados, cogidos con argamasa y encima mantenida la argamasa con la tea. Aquí lo estamos viendo ahí y en otro que acabamos de ver ahora mismo, ahí en ese lado. Como verán, este silo que estamos metidos todavía dentro de él, aquí tiene un hueco más profundo para adentro, muy bien labrado, todo lleno de lo que es la brea, y observen la cantidad de argamasa que tiene. Porque, señores, se lo digo con sinceridad, es precioso, es muy precioso. Y el fondo, lo bien trabajadito que está, con esa brea que le cubre totalmente el techo y la salida. Obsérvenlo aquí también. Todo eso es brea, mírenle. Todo eso es brea. Y sobre mi cabeza, a ver si me puedo venir aunque sea un poquito, hay esta brea con esta argamasa que vemos aquí. Bueno, señores, estamos en otro silo. Pero a mí, sinceramente, se lo digo, este silo me llama tanto la atención y para mí es uno de los más bonitos que estamos mirando. Tiene una cantidad enorme de cosas interesantes que vamos a tratar por todos los medios de explicarlas. Primero, observen lo que es el techo. Dios mío, el techo es tan negro y tan perfectamente hecho que parece que le han dado con una brocha la pintura negra. Aquí a mi izquierda, dirección la salida, estamos viendo cómo hay un hueco de aproximadamente 60-70 centímetros que ocultaba algo quizás importante para ellos, porque esta piedra que estoy aquí, observen la argamasa, era la que estaba para sellar ese hueco. Todavía queda ahí unos trozos más, observenlo aquí. Todavía queda este hueco que mantiene esta piedra y todo esto con siempre la tea acompañándola, siempre. Y dentro se ve que era de importancia porque tiene brea, lo que es el pequeño hueco ese que ya le digo que tendrá 60-70 centímetros. Me voy más al fondo de este silo. Sigo asombrado con la cantidad de brea que tiene. Argamasa en todos esos puntos. Ese era un silo. Este era un silo de asentamiento de los granos. Pero observen esta columna, lo bien trabajada que está, con estas argamasas, puntos de argamasas que hay. El silo está hacia abajo, hacia el piso. Está muy bien trabajado. Observen todo, me voy a intentar. Toda esa brea, les digo, argamasa que tiene ahí, que hay una cantidad enorme de argamasa. El silo camina un poquito más hacia allá, pero observen que está en la junta. La argamasa está tapando una grieta que hay en este lado. Aquí tiene un trozo de tea también con la argamasa. Observen lo bonito que está hecho el techo. Este está tan lleno de brea que miren lo que hicieron aquí en el techo. Miren, pusieron un hueco, mírenlo, para poner aquí en este hueco el cánigo,
llenos de trozos de tea encendida, y por eso está todo esto cubierto de brea impresionante. Aparentemente no se ve, parece que no hay nada, pero fíjense que lo picaron muy bien aquí. Mire lo bien picado que está en este lado y en este lado de salida. Aquí colgaban. Observen, señores, que este silo tiene puntos de argamasa por todos sitios, pero lo más sorprendente es que debajo de este cascajo que hay aquí, debajo de este relleno, también hay argamasa. Observenla ahí, y está debajo. ¿Qué habría o qué había aquí debajo si es un silo igual que ese? No lo sabemos porque esto está lleno de cascajo y de material, y no sabemos si eso seguía hacia abajo o es un relleno que hay. Pero la argamasa nos indica que sí, que posiblemente sea más abajo lo que hay aquí. Señores, es una pena, se lo digo con sinceridad, es una pena que nuestra historia, con lo bonita que es, con el sacrificio que tuvieron nuestros antepasados, abriendo la mente y buscando soluciones al problema que en ese momento ellos tenían, lo veamos ahora sí estos enterados, estos iluminados de la historia en estas condiciones. Ahí tiene la argamasa, toda rota, toda partida. Vamos a salir de aquí para irnos al asentamiento y poder seguir viendo lo que nos queda. Dale, venga. Bueno, este es otro silo hecho también a conciencia. Esas dos piedras que están frente a mí, se ve que se desprendieron de arriba porque están muy bien trabajadas las dos. Pero señores, se lo digo con sinceridad, observen qué maravilla de silo. Observen el rebaje que tiene aquí. Aquí y aquí para poder cerrarlo. Por dentro es una maravilla. Por dentro está muy bien trabajado, muy bien redondeado, tremendamente precioso. Observenlo, señores. Hay aquí un lugar donde seguramente ponían la luz para iluminarse, dado que todo ese entorno está negro, completamente negro de la brea. Observen que aquí también toda esta parte de aquí está. Pero señores, esto es argamasa. Y observen el rebaje. Qué bien precioso. Meto mi cabeza adentro y lo veo tan redondo que yo digo, ¿cómo pudieron hacerlo piedra con piedra tan perfecto? Esto es una maravilla, señores. Observen. Y ahora este lo estaban haciendo, al igual que este. Tenía ya todo preparado, pero se ve que tuvieron un fallo y se comunicó. Se comunicó este con este, y entonces para que no tuviera efecto le pusieron una piedra aquí con argamasa tapada. Miren la argamasa aquí para poder formar este silo. Señores, es expansioso, es grande, pero desgraciadamente la naturaleza ha hecho estragos. La naturaleza, al desprender esos trozos grandes que están trabajados por la parte de abajo, han permitido pensar que lo, eso sí, este llano lo reutilizaron para amarrar animales. Ahí tiene un amarradero, ahí en ese risco que está desprendido, caído. Pero ustedes se imaginan lo bonito que tenía que haber sido cuando ellos terminaron de hacer este silo. Obsérvenlo. Este silo, voy a quitar para que lo puedan observar bien. Como ustedes ven, el rebaje, ojo, el rebaje está hecho en el risco hacia abajo. No es un tope, sino aquí está hacia abajo. Mírenlo, aquí y aquí. Miren, observen. Está comunicado, por eso le pusieron esta argamasa aquí para taparlo. Un barco y otro barco, estrella de trenzas.